con la presencia de los secretarios de la alcaldía de San Gil, autoridades del municipio y algunos representantes de gremios, se llevó a cabo la rendición de cuentas del primer año de administración del arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez, actividad en la cual el mandatario dio un balance de los proyectos y acciones que se ejecutaron durante el 2020. Es un balance satisfactorio porque logramos conseguir recursos, que no es fácil en esta pandemia, y que estamos gestionando otros porque tenemos proyectos formulados para que el año entrante podamos cumplir las metas del cuatrenio en tema de vivienda, en el tema de rehabilitación económica, en el tema de turismo, en el tema de educación, en el tema de convivencia y seguridad ciudadana, es decir, de todos los sectores, que es muy importante y hay que decirlo con claridad. Hemos logrado efectos muy positivos. El alcalde informó que una de las debilidades que presentó su administración está relacionado con la movilidad y espacio público en el municipio, el cual espera que para el 2021 el proyecto de implementación de alféreces mitigue esta problemática. Rescatar que la ciudadanía en su pensamiento colectivo está pensando en el Hospital Regional de San Gil, es decir, el tema de la salud es prioritario. El segundo tema que tiene inquietos los ciudadanos es el tema de empleo, el tercero de seguridad y posteriormente los otros sectores que son bien importantes y que no hay que descuidar, como son el sector de educación, los programas sociales de apoyo a niñez, infancia, adolescencia, adulto mayor. En generalidad, un desarrollo muy importante este año, porque a pesar de que tuvimos pandemia, el municipio de San Gil logró gestionar recursos por más de 22 mil millones de pesos, que son muy importantes para el desarrollo productivo de nuestra ciudad, porque para todos es de conocimiento que San Gil vive de tres sectores muy importantes, como es el tema de la construcción, el tema de café y el tema de turismo. Y ahí le estamos apostando a esa reactivación económica, pero también con responsabilidad social en el tema de salud, porque se nos ha aumentado los casos de coronavirus, tenemos una ocupación de UCI del 90% y estamos invitando a una economía responsable, es decir, a cumplir con los protocolos de bioseguridad. En su intervención, el alcalde de Los Angileños dio a conocer algunos proyectos para el 2021. Entre ellas se encuentran algunas obras en instituciones educativas rurales y urbanas del municipio, la reactivación del aeropuerto, la gestión para la construcción de la nueva casona, entre otras. Nosotros estamos formulando la plaza de mercado de San Gil. Se dejó adjudicado los estudios y diseños de la misma. Es un proyecto de más de 25 mil millones de pesos que estamos gestionando, al igual proyectos como la pavimentación de la carrera primera, la pavimentación de la vía José Antonio Galán, lo mismo que una cubierta en este sector de José Antonio Galán en la cancha, y descontaminación del río, que es otro proyecto que va por 22 mil millones de pesos, que ojalá Dios logremos conseguirlo, como obras de mitigación de riesgo, como una estabilización de taludes de los sectores de Ciudadela del Fonse, en temas de carrera primera, en temas de Villa del Prado y Villa Ey, que son inestables y que hay que buscar plata para estos proyectos.